La carrera de diseño de indumentaria es una de las más jóvenes que presenta el Instituto Nuevo Siglo. Vemos imágenes, compartimos actividades. Sí, la verdad, bueno, este año está egresando la primera promoción de la Tecnicatura Superior en Diseño y Producción de Indumentaria, y en esta oportunidad se está llevando a cabo un acto de cierre de ciclo en el cual las alumnas egresadas estarán mostrando algunos de los trabajos que han realizado durante el último año de la Tecnicatura en las cátedras de alta costura, de fotografía, marketing y lencería. ¿Cómo se ha diagramado esta carrera de diseño de indumentaria? Bueno, esta carrera es una carrera muy, muy amplia en lo que tiene que ver con el diseño y la construcción. Las alumnas a lo largo de los 3 años han avanzado y han ido aplicando, utilizando las herramientas que se les fueron brindando en las diferentes áreas. Es muy amplia porque lo que es construcción, digamos, o confección de indumentaria abarca muchos rubros como la ropa urbana, la sastrería, la lencería, la producción industrial, los accesorios, la alta costura. En el desfile particularmente que se está llevando a cabo, las alumnas van a mostrar trajes que hicieron a partir de diferentes conceptos de diseño, y cada uno de ellos tiene diferentes trabajos de bordados, de intervención textil, de terminaciones artesanales, y van acompañados con su producción fotográfica y la imagen de marca de cada una de las diseñadoras como lanzamiento. ¿Inscripciones abiertas ya para el año que viene? Sí, ya se encuentran abiertas las inscripciones para el año que viene, así que los esperamos, o les esperamos a todas aquellas personas que sientan este interés. Que ya les digo, esto es una actividad muy apasionante y da esas herramientas básicas y fundamentales, tanto teóricas como prácticas, que las constituyen realmente como verdaderas profesionales integrales.